Muy buenas, gentucilla. Pues estamos aquí ya hoy con novedad a 11 Human. Hemos conseguido por fin esa clave tan deseada. Yo y Skullmen883, que también está en directo. Y bueno, por fin ha llegado Hola. el momento. Ha llegado el momento de traerlo aquí al canal, de descubrir cómo es este juego. Hemos visto muy poco, casi nada. Entonces, vamos a empezar los dos aquí en directo, el juego desde cero. Y vamos a ver cómo es, qué hay que hacer, todo. Y vamos a hacerlo aquí con vosotros y vosotras. O sea que vamos a darle. Empezamos desde cero. Bueno, empezamos desde cero, si es que no hemos empezado, básicamente. Básicamente. Si no sabemos si vamos a salir juntos ni nada. Sí, esa es otra. Así que, abriendo juego. Siempre se me mueve la cámara. A ver, Ah, tiene frito. he abierto tu directo también para ver. Hay días que tengo la cámara de un lado, otra de otra. Se me ha puesto el servidor E, ¿por qué? ¿A ti te se ha cambiado el servidor? Yo estoy entrando al juego. De momento, no lo sé. ¿Te acuerdas que te había dicho que me había puesto en el A? Sí, correcto. Pues ahora está en el E. Bueno, para empezar, como no sabemos, volumen maestro, vamos a bajarlo al 55-59, ¿vale? La música, lo mismo, al 60, los diálogos, todo esto, yo creo que de momento aquí podemos dejarlo así. Dolby Atmos activado, bien. En vídeo, full screen, 1920-1080. Brillo, bueno, de momento está bien. Sería un detallazo que ya también estuviese en castellano, la verdad, sería un detallazo. Aunque si se pueden hablar, yo me voy a enterar poquito. Ya sabéis que mi inglés es bastante básico. Pero bueno. Así que ya tenemos esto por aquí ya puesto. Enter game. Bueno, vamos a mirar el servidor. Me has dicho que estás en el E. Sí, se me ha puesto el E automáticamente. Vale, confirmamos. Enter game. ¿Y qué pasa? Estamos entrando. Estamos entrando. Veamos la cinemática. Our lives have followed a long path. But eventually, all roads reach their end. Our world is broken, stagnant, fallen into the abyss. But everything is born from darkness. Even the universe itself. Now, do you see it? A glimmer within the void. The spark of life still burns, and evolution forges a new way forward. Once your faith overcomes despair, once you move beyond death, once life returns to this world, we'll meet beyond that path.
está guapa la intro, ¿eh? Me ha gustado. Es una paranoia, ¿eh? Mirad el juego, ¿eh? Es algo... Como si se hubiese mezclado una línea temporal, no sé, algo... Vale, aquí tenemos para personalizar el personaje. Vamos a ponerlo así para que podáis ver mejor todas las opciones que salen. Bueno. Ah, mira, puedes hacer zoom y toda la cara con la de este ratón. Sí. Este vaya jeto, tío. Esto josa así atigrados. Mola las caras, ¿eh? Sí. Tiene como un implante ahí, en la mano y en el brazo. ¿Qué coño? Eso no sé lo que es. Uy. Pongo mal el nombre. Y aquí son, hay más mujeres que hombres. Pero todos, la gran mayoría, si te fijas, tienen rasgos asiáticos. Sí. Este tío con los ojos así rosas, qué paranoia. A mí me mola este tío con el tatuaje. Yo creo que me voy a coger este. Me mola. ¿Y esto? Yo no he tocado nada de eso porque no tenía ni puta idea de lo que era. Horizontal Direction, Vertical Direction, Hard Line Width. Ah, line size. Como no sea que pueda retocar los rasgos de la cara, a ver. Vamos a tirar de nuestro amigo el traductor. Que nos traduzca un poco. Altura de la frente, ángulo de la frente, ancho de la frente, grosor de la frente. Aquí son templos, pómulos, mejilla, mentón. O sea, aquí puedes modificarlo todo.
esto es la frente. Ángulo, ancho, grosor. ¿Estás jugando con mando o con tecla y ratón? Tecla y ratón. ¿Se podrá jugar con...? Sí, seguro que sí. Mandíbula, línea de mandíbula, mentón, mejilla, pómulos... Línea de pelo. Ah. No, me parece que no se puede utilizar mando, hostia, asco. Ah, 07. Está bien esto, ¿eh? Mola. ¿Qué le estás haciendo al tío? Retocando la cara. Pero si no le vas a ver la cara. Grosor de frente, ancho. Los templos, no sé lo que es. Hostia.
Bueno, lo hemos modificado un poquito. Coño, pero aquí me pasó algo. O sea, te va a retocar tanto la cara que al final va a tener más retoques que Isabel Presley. Aquí en algo me he pasado yo. Pasado yo. Que es que me ha quedado como chato de lado, tío. Me ha quedado como chato. Y no sé ahora cómo cojones rectificar eso. A ver.
Hay cosas que estaría bien que estuvieran en castellano, ¿eh? ¿Qué están? Que estarían bien que estuvieran en castellano. Sí. Este juego, cuando salga, espero que lo pongan en castellano. Orejas, pero deja tal cual. Nariz, pues yo creo que también tal cual. Boca. Pues sé que había una puta opción. Este. Ahora. Vale, pues yo creo que next. El corte de pelo. Hostia, qué cosa más rara. ¿Del tuyo o del mío? No, no, de lo que estoy viendo yo ahora mismo. Hostia puta, loco.